sus palabras. Muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a ustedes por las muestras de cariño, de aprecio, de amor a mi padre, al ingeniero Alberto Fujimori, al mejor presidente de la República, a todos ustedes, muchísimas gracias, eterna gratitud. Ustedes han estado con nosotros casi durante 24 años, resistiendo, aguantando toda la persecución contra mi padre. Y es ahí donde se ve realmente el cariño, el amor, y todos ustedes se lo demostraron con el corazón en la mano. Cinco días antes que fallezca mi padre, antes que entre, he estado inconsciente. Estábamos hablando sobre los diferentes tipos de decisiones. Hay decisiones que uno toma, en el camino hay errores y uno los puede corregir. Pero hay decisiones que no tienen retorno. Hay decisiones que una vez que tú las tomas, ya no puedes dar marcha atrás. Y cuando yo le preguntaba a mi padre cuáles son esas decisiones que no tienen retorno, el ejemplo más claro que me puso fue el operativo Chavín de Huanta, el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón. Tenía 16 años, le voy a contar una anécdota. Mi padre tiene millones de anécdotas. Le voy a contar una anécdota que demuestra realmente el temple y los pantalones que tuvo Alberto Fujimori. En el año 96, cuando el MRTA toma la embajada, yo estaba al costado de su despacho, estaba estudiando economía, tenía un examen. Me habían jalado en economía. Y mi padre le había dado el encargo a Absalón Vázquez que me dé clases de economía. Mi padre le dice, tiene que sacarse mínimo 15 de nota para que pase quinta nota y no vaya a su vacacional. Y yo veía que el ingeniero Absalón estaba mirando el reloj porque tenía su tarjetón ya para irse a la embajada. Igual mi padre estaba invitado a la embajada de Japón. Y en ese momento entra el edecán corriendo y le dice que un grupo de delincuentes ha tomado la embajada. 15 minutos después regresa el edecán y le dice: no son simples delincuentes, es el MRTA que ha tomado la embajada de Japón. Tía, usted estaba ahí, de reno. El rostro de mi padre estaba con una calma, una serenidad impresionante. Al día siguiente, estaba con mi padre en su despacho. Mi padre estaba reunido con todo el Consejo de Seguridad. Y el terrorista Néstor Serpa Cartolini le manda un ultimátum diciendo que si no liberaba a los terroristas de los penales, iban a cobrar a la primera víctima, al canciller Francisco Tudela. El defensor del pueblo mandaba puro fax pidiendo que el presidente Fujimori responda. Mi padre, con su serenidad que lo caracteriza, dijo: no vamos a responder. Vamos a esperar esos 30 minutos de ultimátum.
si Néstor Serpa mata al canciller Tudela, él solo tiene un camino, es hombre muerto. Que yo, Alberto Fujimori, no negocio con terroristas. Jamás voy a acceder al chantaje terrorista. Mi padre agotó todas las vías pacíficas, pero paralelamente fue desarrollando un plan B, un operativo militar. Viajamos a República Dominicana porque él estaba buscando un asilo político a la gente del MRTA. El presidente acepta asilar un grupo. De ahí viajamos a Cuba y Castro acepta también asilar al otro grupo. Pero mi padre había puesto la condición, si la vida y la integridad, la salud de los rehenes estaba en peligro, el gobierno podía hacer uso de la fuerza militar. Y para eso mi padre necesitaba el aval del gobierno japonés, porque la embajada era territorio japonés. Lo acompañé a mi padre a Canadá, a Toronto, y él se reúne con el primer ministro Hashimoto y le explica que si la integridad y la salud de los rehenes está en peligro, él podía ser de la fuerza militar. Pasan un par de meses, 22 de abril del año 97, la vida de los rehenes, la integridad, la salud estaba en total riesgo y mi padre tuvo que dar la decisión más compleja de su vida. Dar la orden para que las Fuerzas Armadas entren a liberar a 72 rehenes. El operativo fue todo un éxito. Y como había cambio de horario con Japón, mi padre no le había avisado nada a Hashimoto. Y Hashimoto estaba renegando totalmente. Ya cuando termina el operativo, se comunica con él y le dice: ha sido un éxito total. El alma le regresa a Hashimoto. Días después, el primer ministro viene acá a Perú a agradecer al Estado peruano por ese acto heroico. Y Hashimoto le dice a mi papá: ¿cómo podemos retribuir ese acto heroico? Y mi papá le pide a Hashimoto: quiero que intercedan ante el primer ministro canadiense y obviamente usted, para que Perú entre a formar parte del foro económico APEC. ¿A qué voy con esto? Que las cosas no se dan por generación espontánea. Y les comento esto porque en octubre se va a desarrollar la APEC acá en Perú. Van a venir diferentes autoridades de diferentes partes del mundo. Y uno de los deseos de mi padre antes de partir era que no queden esos cabos sueltos, porque algunos, claro, se atribuyen que yo fui el que hizo que Perú entre a formar parte de foros económicos a nivel mundial, pero no, fue Alberto Fujimori quien tuvo los pantalones, la visión a futuro para darnos la tranquilidad, la seguridad y la estabilidad económica que hoy en día todos gozamos. Tenía que contar esto frente a mi padre, porque siento que en un par de minutos va a estar arriba en la gloria del Señor. Pa, en todo este camino desde Palacio de Gobierno
hasta este campo, las muestras de cariño espontáneas, esas manifestaciones de amor a ti, es el resultado de la gestión impecable que tuviste. Sabes, como hijo muy orgulloso, me siento orgulloso de llevar el apellido Fujimori a mucha honra. A mucha honra llevo el apellido Fujimori, porque cambiaste el rumbo de este país para el bien de todos los peruanos. Tu legado, pa, chino, como dice la gente, va a durar décadas y décadas y décadas. Y quiero decirles a los detractores de mi padre que el chino puede partir a la otra vida, pero él va a estar más presente que nunca en nuestros corazones, en cada colegio que ustedes vean. La paz con el Ecuador, en la de Sendero Luminoso y al MRTA, y en cada compra que ustedes hagan y vean esa moneda de sol y el billete, ahí van a ver reflejado el rostro de mi padre, porque él fue quien cambió la economía de todos los peruanos. Pa, te amo con todo mi corazón. No sabes cuánto te voy a extrañar. Gracias por darme este aire para poder contar tu historia de Chavito Huántar, que tanto disfrutabas contarle a todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Bendiciones. Te amo, papá.